esta noche nos encontramos con José Mateo después de los sucedidos pues en la Arena Tonaltecas. ¿Qué más? Parece que hoy pegaron pues la noche de venganza después de lo sucedido allá en la Arena Guadalajara, ¿no? Tú lo estás diciendo, la noche de venganza. ¿Por qué la noche de venganza? Porque tú, como tú sabes, como medio, como prensa, ayer como nos humillaron en la Arena GDL, la promotora NGLL, todo empezó así, la riña empezó así. Nosotros fuimos como espectadores a ver la lucha libre, ya que nos cancelaron a los de Zona 23 en la Arena La Esperanza. Fuimos espectadores, pagamos nuestro boleto, nos sentamos. Apolo Estrada y Cañonero participaron en el evento de ayer, donde fueron humillados en vestidor por Rudy Santana, que es el encargado de NGLL, por Rudy Santana, por El Gallo, por Rayman. Entonces lo que hicimos nosotros fue ir a calmarlos al vestidor. Empezó la lucha estelar y fue cuando nosotros nos les fuimos al ataque a ellos por lo que había sucedido y por la humillación que le quisieron dar a Cañonero y a Polo Estrada, ya que eran los únicos dos que estaban en el vestidor. Entonces por eso nosotros salimos del vestidor e invadimos a la promotora, que de por sí ya le traía muchas ganas a esa promotora, porque cuando veía sus carteleras yo dije que era la promotora homosexual de Guadalajara. ¿Por qué homosexual? Porque nada más entras a esa promotora y de tener una rivalidad como la que venía creando la Arena GDL con Rayman y El Gallo, esa promotora los hace pareja, cabrón. No mames, los termina haciendo pareja, imagínate. Nada más vienen rivales fuertes o pesados de fuera y reúne al Gallo y a Rayman para atacar a los que vienen de fuera. Yo creo que eso no es lógico para la lucha libre. A mí se me figura que eso es lucrarla, denigrarla, pisotearla, la lucha libre. Dicen ellos que como profesionales trabajan del modo que sea. Yo creo que como profesionales no deben de aceptar esos retos. ¿Por qué no deben de aceptar esos retos? Porque supuestamente tienen ellos una rivalidad ahí. Entonces, o que la culminen con las máscaras, con los campeonatos, con las cabelleras. Creo que ya por ahí ya se habían jugado las cabelleras, pero ahora hasta compadres son al rato y nomás falta y digan que duermen juntos. Como que no se me hace lógico, ¿no? Lo que viene siendo esa promotora homosexual que es NGLL. Los problemas son directos con NGL, los que tengo aquí. Por eso hoy, aquí, los de Zona 23, venimos a humillar a Aero Extreme, que todavía tuvo la desfachatez de venir con mallas de la promotora y la playera de la promotora, como implantar bandera, donde no la debe implantar. ¿A dónde? Aquí, a la Arena Tonaltecas y principalmente a Tonalá. Entonces yo nada más lo único que le digo a la promotora NGLL, que ellos donde quieran, sea en la Roberto Paz, la Jalisco, la GDL, que nos manden el reto, que nos manden la cartelera, que nos manden sus luchadores, y nosotros estamos dispuestos a aceptar ir a romperle la madre ahí. Dicen que nosotros ni luchadores tenemos, pues aquí hay de casa que se han implantado y se han puesto la playera, pero realmente se han puesto la playera y no porque se las dé el promotor, porque ellos se la han puesto. Está Gladys Knight, está Vagabundo, está Darko, está Willy Banderas, están todos estos elementos que vienen de Zona 23, que dicen que aquí es su casa. Entonces, no me preocupa qué es lo que quieren realmente, que no les importa qué luchadores voy a meter, no voy a meter a los de ellos, no voy a meter otra vez al Gallo contra Rayman cuando ya los vi que andan de la mano, o al Delirio y al Extreme Fly, que ayer lucharon contra los Puercos y para madrearme ya andaban de la mano rompiéndome, según ellos, la playera y que prendiéndole y todo. Veme, estoy como si nada, no pasó nada. Desafortunadamente tuvieron la oportunidad de pisotearme, acabarme, mandarme al hospital y todo, y veme, aquí estoy como si nada para sacar mi evento adelante y darme el gusto de humillar a Aero Extreme y a Rey Plata aquí en la Arena Tonaltecas. Ellos diciendo que venían de por NGLL, que venían a implantar bandera aquí, pues ve lo que se llevaron, la putiza de su vida, y de aparte se regresan a su casa sin cabelleras. Oye, ¿qué más había comentado a mí, Aero Extreme? Que esto no se va a quedar así, que pudiera ser que ellos, la NGL, vuelva a llegar aquí a invadir ahora. Pues yo creo que no va a llegar nunca a invadir aquí Tonalá, la verdad. Siempre han tenido miedo de venir aquí a Tonalá. Dicen que empresas chicas siempre le buscan pretextos, que arena jodida, que arena madreada, que lo que tú quieras. Pero pues si es arena jodida y arena madreada, yo creo que somos los primeros aquí en Guadalajara en el meter un auto y destruirlo aquí en la Arena Tonaltecas. O sea, ni siquiera en la Roberto Paz, que hace luchas extremas, ni siquiera DTU, ni siquiera nadie había hecho el desmadre y el cagadero que hoy yo hice aquí en la Arena Tonaltecas. Lo puedo hacer donde ellos quieran, ajá, pero creo que ya existe una comisión y esa comisión se le tiene que respetar y no pueden hacer esto. Y nosotros aquí podemos hacer el cagadero que queramos, porque aquí yo soy la ley, aquí yo mando. Puede ser que próximamente la Arena Tonaltecas puede llegar, pues invadir otro evento de NGL como los... Donde se presente NGLL, no nos importa. Donde se presente NGLL, nosotros los vamos a ir a atacar, a humillar, a pisotear. Así es de que estén pendientes NGL y que no los sorprenda. Aparte no nos pueden cerrar las puertas porque nosotros sí llegamos pagando boleto, no llegamos con cortesías, como cuando han venido tus luchadores a quererse meter aquí a la Arena Tonaltecas con cortesías para ver mis eventos, porque ni siquiera los tomo en cuenta para mis carteleras. Cosas pendientes, ¿no? Con el mismo Rayman también una rivalidad en el pasado, ¿no? Pues fíjate que con Rayman siempre ha estado la rivalidad. Él quiso venir a implantar bandera aquí, poner su ley, lo que tú quieras hacer aquí. Igual la quiso poner en la Santa María y ve cómo les fue. Lo rechazaron, los humillaron, los patearon. Al no abrirle las puertas en la Tonaltecas,
fue y se acercó a NGLL, creo que está pariente son o por ahí, no sé qué pedo, pues ya está pareja del gallo es, no dudo y ande con el dueño de NGLL también y sean pareja ahí. Y la rivalidad con Raymond va a seguir, va a seguir hasta donde tenga que culminar, hasta donde tenga que acabar. Dice él que quiere mi cabellera, que quiere mi campeonato, está bien, yo estoy retirado. Hay una anécdota del pasado con él, cuando yo entrenaba lucha libre, él me lastimó el codo y siempre, como lo garrotón que es aquí, siempre ha sido con los jóvenes que inspiran en la lucha libre, luego los quiere destruir y todo, por eso él está todo lastimado, porque él de joven era una superestrella de la lucha libre y desafortunadamente por sus indisciplinas, velo cómo terminó, todo lastimado, por su rebeldía. Pero si Raymond sigue así de rebelde, el único que lo va a domar es el promotor de la Arena Tonaltecas. Lo va a domar. Si su padre y ninguna empresa de aquí de Guadalajara lo ha podido domar, la Arena Tonaltecas y el promotor lo van a domar. Aquí se va a imponer mi ley. Agradecemos sus palabras, José Mateos, promotor de la Arena Tonaltecas. No, les agradezco a ustedes y estén pendientes para lo que sigue, porque esto apenas comienza. NGL, Gallo. Donde quiera que estés, cuídate. Acuérdate que tú y Rayman, y principalmente tú, Gallo, el gallo nada más es para fumarse.